O yoga é unha disciplina milenaria que ten diversas variantes. Unha delas é o chamado Kundalini Yoga, que combina, xunto cos exercicios físicos habituais, tamén a música. Imos coñecer un centro en Vigo onde practican esta especialidade na que din que o beneficio non é só pro corpo, senón que se ve aínda máis canto o espírito. Antes de comenzar cada clase, nos sentamos cómodamente, mantenemos la espalda bien recta. Esta modalidade de yoga busca a liberación da enerxía interior, que, de acordo coa tradición tántrica, reside na base da columna vertebral. Esta enerxía represéntase por unha serpe dormida, chamada Kundalini. Temos que despertala con exercicios e meditación. O obxectivo é conseguir que Kundalini chegue ata o noso cerebro, para obter benestar físico e a expansión da nosa conciencia. Recuerda que flexibilidad equivale a juventud. Todos los aspectos negativos de la vida, celos, envidias, malestares, vienen acompañados de una respiración rápida, jadeante y estresante. Por eso el dominar la respiración nos ayuda a manejar mejor nuestros estados emocionales y poder controlarlos. Por eso la respiración tiene tanta importancia. Kundalini Yoga es una técnica que tiene miles de años, donde lo más importante es la transmisión de las enseñanzas que se mantienen desde como han sido diseñadas en el principio. Mantenemos los mantras, mantenemos la música, como habéis visto, la música es parte esencial de lo que es Kundalini Yoga, te ayuda a mantener la concentración durante la clase, y a no distraerte, con lo cual tu mente y tu cuerpo están perfectamente condicionados a lo que estás haciendo. Na súa orixe, os mantras tiñan sentido religioso, pero non é necesario entender o seu significado. Basta repetilos unha e outra vez. El significado es en Gurumukhi, pero el idioma, el significado es como la religión. Si tú eres cristiano, debes ser cristiano. Si eres islámico, debes ser islámico. Yogi Vayan, maestro de Kundalini Yoga, siempre decía, si quieres ser cristiano, fantástico. Si quieres ser musulmán, fantástico. Si no quieres ser nada, fantástico. Pero hagas lo que hagas, hazlo bien. Es decir, no hablaba nunca de religión. Porque daba total libertad. Practicar yoga no es que tengas que estar metido en una religión determinada. No, puedes seguir tu vida normal y además disfrutar pues, de las técnicas de Kundalini.